los dinosaurios. Su mundo. Solo se ha encontrado un puñado de huesos de dinosaurios primitivos y se ha sacado de este lugar, un valle desolado de la Argentina noroccidental, en las estribaciones de los Andes. Si existieran más huesos, habría que buscarlos aquí, donde el viento y la lluvia han descubierto rocas del Triásico que tienen 230 millones de años de antigüedad. En 1988, Paul Sereno, un joven paleontólogo de la Universidad de Chicago, llegó aquí con sus colegas argentinos. Estoy encima de una formación de Ischigualasto. Aquí hemos encontrado los primeros restos de dinosaurios. En las rocas rojas, relativamente jóvenes que se levantan a mi espalda, encontramos el comienzo de la gran diversidad de dinosaurios que posteriormente se extendieron por la superficie entera de la Tierra. Hace más de 30 años, en 1959, se extrajeron de la Tierra unos pequeños fragmentos de huesos, pero desde entonces ningún científico había encontrado nada significativo. Sereno, sin embargo, seguía teniendo una corazonada. Sabía que si nosotros íbamos a investigar la historia del origen de los dinosaurios, teníamos que venir aquí. Pero después de 3 semanas de duro trabajo, no habíamos encontrado ningún espécimen que valiera la pena. Entonces, un día, llegamos a esta pequeña zona de los páramos en la que aún no habíamos estado. Era un lugar escondido. Bajé aquí con un grupo. Dejé mi mochila en un saliente de la roca y bajé a esta hondonada que tiene 8 o 10 metros de profundidad. El primer fósil que encontré estaba justo en este montón. Yo, naturalmente, estaba luchando contra la desilusión y no deseaba pensar que esto pudiera ser otra cosa que un esqueleto de Herrerasaurus. Y resultó que lo era. Vi lo que parecían huesos del cuello y seguí sacando un hueso tras otro hasta que encontré la parte posterior de un cráneo. Aquello no podía ser otra cosa que un dinosaurio primitivo. Estaba totalmente emocionado. No podía creer lo que estaba viendo. Si hubiera buscado en cualquier otro lugar, pero allí lo tenía. Mis compañeros se arremolinaron junto a mí. Yo iba y venía porque no podía mirar otra cosa. Cuando volví, me invadió la emoción y lloré. Paul y yo nos dimos un fuerte abrazo. Saltábamos de alegría y gritábamos. Todos vinieron. Fue un momento emocionante. Aquello era lo que estábamos buscando. Sereno había encontrado un esqueleto casi completo, incluyendo el cráneo del dinosaurio más primitivo conocido, llamado Herrerasaurus. Este es un cráneo maravilloso de Herrerasaurus encontrado en este valle. La nariz está en este extremo. Lo primero y más fácil de observar en el cráneo es que el Herrerasaurus era un carnívoro. Comía carne que cortaba con estos dientes largos y curvados. Pero no es solo un tipo de carnívoro, es un tipo especializado de carnívoro. La mejor prueba de esta afirmación es este interesante mecanismo móvil que encontramos en la mandíbula inferior. Este gozne, colocado en la mitad de la mandíbula inferior, permite a la parte delantera de la mandíbula, en la que están los dientes, flexionarse al agarrar la presa. Pero el Herrerasaurus en el Triásico tenía que enfrentarse a duros oponentes.
Lo más importante en el hallazgo del Herrerasaurus es que al fin hemos obtenido la primera imagen completa de un dinosaurio primitivo. Esta imagen nos ayudará a comprender la diversidad que siguió y la expansión de los dinosaurios que tuvo lugar durante los siguientes 150 millones de años. Las rocas del Triásico tienen una antigüedad de 250 millones de años. Los dinosaurios encontrados en estas rocas eran los recién llegados a la gran corriente de la evolución, luchando por sobrevivir con animales más viejos, bien establecidos, con buenas defensas y soberbiamente adaptados a su medio. Compartían su mundo con otros reptiles y con mamíferos primitivos. En los océanos, lagartos, peces, como los delfines, devoraban a otros organismos marinos y se comían entre sí. Huellas de este mundo triásico pueden encontrarse aquí, escondidas en las rocas del bosque petrificado de Arizona. Se ha llamado a esta región erosión mágica y a simple vista se comprende por qué. El paleontólogo Rob Long. Se han erosionado las rocas y esta erosión ha provocado la formación de extrañas configuraciones. Pueden verse aquí duendes, dragones, pero hace 220 millones de años era un paisaje muy diferente. En el Triásico, este paisaje de extrañas formas era un lugar de vegetación exuberante, de gran humedad, lleno de lagos y pantanos, de bosques extensos con infinitas variedades de árboles, algunos de 40 metros de altura, dominados por los reptiles, entre ellos los destinados a la extinción, a medida que los dinosaurios se iban apoderando poco a poco del terreno. Por ejemplo, un herbívoro inofensivo llamado Desmatosuchus. Este es el Desmatosuchus. Probablemente pesaba unos 500 kilos y era uno de los herbívoros más grandes que habitaban el bosque petrificado. Su aspecto es bastante peculiar. Su divertido morro se parece al de un cerdo. Era una roturadora. Metía este hocico en el cieno, en el barro y arrancaba raíces, bulbos, cualquier cosa. Observen estos dientes como clavijas típicos del herbívoro. Pero la característica más notable de este animal es su armadura. Se alzan sobre su cuello una serie de grandes cuernos que se conectan en una serie de espiques semejantes a los cuernos de una vaca tejana. No solo estaba cubierto de esta armadura su cuello, sino todo el dorso. Vean esas placas cuadrangulares con esos bultos, una especie de placas córneas que continúan hasta la punta de la cola. Esas placas cubren también parte del vientre del animal y de sus extremidades. Había una buena razón para que este animal estuviera tan protegido. Este es el Postosuchus, otro tecodontosaurus, distinto del Desmatosuchus. Se puede ver que está provisto de estas dagas grandes y curvadas, aserradas en sus bordes, muy parecidas a los dientes del Tyrannosaurus rex, utilizadas para cortar la carne. Hay que recordar que este animal es tres veces más antiguo que el Tyrannosaurus rex. Vean sus mandíbulas e imagínense los terribles mordiscos de carne que podría dar sobre las ancas del Desmatosuchus o de cualquier otro animal. Aquí tenemos un animal de unos 5 metros. Este es un Postosuchus mediano. Pesaría unos 250 o 300 kilos y era mucho más grande que cualquiera de los dinosaurios herbívoros de su época. Vean su cola alargada, una especie de gran contrapeso de su enorme y pesada cabeza. Intentó ser un dinosaurio, pero no lo logró. Sus patas traseras son muy largas y las delanteras muy cortas. Las extremidades traseras salen directamente de debajo de su cuerpo, muy verticales, casi parecidas a la de los pájaros. Fue un experimento temprano que fracasó. ¿Por qué fracasaron el Postosuchus y sus congéneres? Los doctores Neil Shubin de la Universidad de Pensilvania y Hans Schuss de la Institución Smithsoniana han venido aquí para descubrir de qué manera los primeros dinosaurios lograron sobrevivir en un medio tan hostil. Las investigaciones estaban patrocinadas por los laboratorios de la Institución Smithsoniana.
Es un enigma. ¿Cómo podrían estos advenedizos relativamente pequeños del periodo triásico convivir con animales tan formidables como el Postosuchus? En este gran bloque de piedra del Departamento de Investigación de la institución se encuentra esta casquería de roca repleta de hombros, patas, fémures, mandíbulas, huesos pertenecientes a un diminuto dinosaurio primitivo herbívoro llamado Coleophysis. ¿Cuántos especímenes hay en este gran bloque? Una docena de esqueletos parciales y completos, y probablemente muchos más. Supongo que el gran problema estará en encajar unos huesos con otros. Exactamente. ¿Y en el bloque pequeño habrá por lo menos tres especímenes? Sí, hay un individuo grande. Estos son los huesos de la cadera. Aquí hemos separado la mayoría de los huesos de las patas, pero por aquí cruzaba su cola. Aquí tenemos otro individuo con sus patas dobladas. Este es su pelvis. Este es su fémur, su pata más corta, y sus pies por debajo de aquí, con los huesos de los dedos a lo largo, terminados en largas garras. En medio hay un cráneo pequeño de una cría. Aquí está su nariz y sus dientes, con su boca firmemente cerrada. Se ven incluso algunas placas alrededor de su ojo. El cráneo está aplastado, pero bien conservado. Pueden verse aquí todos los huesos en su paladar. En el último triásico existen muchos reptiles. En lo que coincidían el Coleophysis y los dinosaurios era en su postura. Era una postura que los convertía en unos animales terrestres muy veloces. Esta postura implicaba que las piernas se movían por debajo del cuerpo. Era la postura de bípedo. Esto supone adaptaciones de las patas y de los pies. De hecho, algunos investigadores han deducido que esta postura y su habilidad para desplazarse velozmente capacitaron a los dinosaurios para extenderse por toda la Tierra y ser formas dominantes sobre todos los otros animales arcaicos que vivían en la misma época. La teoría de Subin de que los primeros dinosaurios lograron ser más rápidos en cuanto a los pies que sus congéneres triásicos podría explicar su éxito en la adaptación, pero ¿qué otras cosas necesitaban? Cuando el periodo triásico dio paso al jurásico hace 200 millones de años, hay pruebas de lo que los científicos llaman un acontecimiento de extinción. Parece que en todos los estadios de la evolución se producen cambios en el ecosistema que son catastróficos para algunas criaturas, pero que suponen una oportunidad para otras. Esto pudo suceder con los dinosaurios. ¿Cuál fue la causa de la extinción? No lo sabemos. Pudo haber sido un meteorito, una erupción volcánica o una enfermedad, pero fuera lo que fuera, tuvo una repercusión profunda sobre las formas de vida en toda la Tierra. Neil Subin, al volar en la bahía de Fundy, en Nueva Escocia, además de comprobar sus teorías, pone a prueba sus pulmones. Las rocas de esta zona contienen pruebas de la extinción más grande producida en todos los tiempos. En estos acantilados, el límite entre el Triásico y el Jurásico está señalado con una línea blanca. Debajo de esa línea están las rocas del periodo Triásico que contienen restos de animales de hace 250 millones de años. Sobre la línea están las rocas del periodo Jurásico que contienen animales más jóvenes, entre ellos los dinosaurios. Hans Suss, Neil Subin y sus colegas están excavando justo en el límite entre el Jurásico y el Triásico, en la zona de los acantilados que contienen sedimentos de hace 200 millones de años. Son los inicios del periodo Jurásico, la época en que los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la aprovecharon. Justo en este momento están examinando fósiles del Jurásico. En su conjunto, lo más emocionante de estos hallazgos es la diversidad increíblemente baja de especies si las comparamos con la variedad increíblemente alta de especies a finales del Triásico. De hecho, la única diferencia entre las rocas del Jurásico y las del Triásico es la escasez en las rocas del Jurásico de los sedimentos típicos del Triásico. Al examinar la fauna del día después, faltan muchas especies. Los dinosaurios se encuentran entre los supervivientes. La población del día después a la que Subin se está refiriendo consiste en pequeños animales de gran movilidad que son los primeros dinosaurios auténticos. Algunos eran depredadores veloces que cazaban pequeños lagartos y reptiles parecidos a los mamíferos, despedazándolos con sus dientes afilados como cuchillos. Otros eran pequeños herbívoros. Sus competidores más terribles fueron eliminados misteriosa e irrevocablemente. El campo estaba abierto. Todo estaba dispuesto para los grandes monstruos que iban a aparecer.
comenzaron de una forma modesta. Algunos no eran de mayor tamaño que una gallina. Pudiendo desarrollarse libremente, evolucionaron a formas cada vez más eficaces y estos nuevos especímenes más avanzados crecieron y crecieron, se hicieron más grandes, más fuertes, más altos, desarrollaron formas sinuosas, cuellos estirados como cintas, colas como troncos de árboles. En poco tiempo, los dinosaurios se convirtieron en lo que nosotros pensamos cuando oímos esta palabra, en bestias colosales que cautivan nuestra fantasía. Los dinosaurios más grandes del Jurásico, el Brontosaurus y el Brachiosaurus, eran vegetarianos capaces de segar el exuberante paisaje de coníferas primitivas y de palmeras que poblaban los bosques en un tiempo de eterna cosecha. Entre los dinosaurios, los herbívoros superaban en número a los carnívoros en una proporción de 20 a 1. Casi toda la vegetación que constituía la dieta de los dinosaurios en el Jurásico nos resultaría familiar hoy en día. En el Museo Field de Chicago, Peter Crane. Casi todas las plantas que se ven crecer detrás de mí son representativas de las plantas que crecían en la época de los dinosaurios, sobre todo en el Jurásico Superior. Hay helechos que crecen en los acantilados, cicadeas que crecen arriba. Las cicadeas son aparentemente como palmeras. En realidad pertenecen a un grupo mucho más antiguo. Tenemos fósiles que se remontan a 300 millones de años. Durante el Mesozoico, en la época de los dinosaurios, constituían una parte fundamental de la vegetación, representada por miles de especies que eran muy abundantes. Esta jungla superabundante, con su exuberante crecimiento a ras del suelo y sus brotes suculentos, estaba sometida a un ataque voraz. Los animales descomunales que se desarrollaron en el Jurásico eran insaciables, tragones, capaces de engullir un arbusto entero de un solo bocado. Así era el Brontosaurus. En el Museo Geológico de la Universidad de Wyoming, el paleontólogo Robert Bakker. Este es el Brontosaurus. El Brontosaurus y su congéneres eran los herbívoros más grandes que se habían desarrollado en la Tierra. Un ejemplar de estos podía pesar 30 toneladas. Es tan pesado como una manada completa de elefantes. Y una manada de elefantes necesita muchas plantas para seguir adelante. ¿Encontraría un animal tan grande vegetación suficiente para hartarse? Este animal se levantaba sobre un trípode. Los brontosaurus mantienen el equilibrio en sus caderas. Tenían tres apoyos traseros, la pata derecha, la pata izquierda, y extendida en medio de las dos, esta enorme cola de gran musculatura, tan fuerte y vigorosa como sus patas. Así podría apoyarse sobre estos tres soportes traseros y alzar su largo cuello hasta la copa de los árboles. Let's take it up to stage two, 16 feet. Lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, es simular que mi cabeza es la cabeza de un brontosaurus. Simplemente elevando el cuello, puedo simular el mecanismo de atrapar comida de este animal. Un mecanismo de 5 metros. Pan comido. Lo elevamos al tercer escalón, 10 metros. Incorporándose sobre su trípode, el Brontosaurus puede alcanzar 10, 11 y hasta 12 metros. Hasta en las peores épocas de la estación seca, a esa altura se puede conseguir rico follaje. Durante la estación húmeda, puede escoger los brotes más tiernos. Este era el sistema de alimentación de la época del Brontosaurus. Elevarse desde el nivel del suelo al nivel medio y hasta la copa de las coníferas. Era un sistema muy eficaz, nunca igualado ni superado.
Como los elefantes, el Brontosaurus tiene que comer también la corteza de muchas plantas. Esta es una tarea formidable para su aparato de masticación. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una hilera de incisivos, dientes para cortar, que pueden arrancar hojas y ramas. Hasta aquí, perfecto. Pero más atrás se necesitan molares para triturarlas. Y esta es una paradoja del Brontosaurus. No hay molares. Es un problema interesante. La solución está a 6 metros a popa. Bob Bakker tiene una teoría sobre este problema. La respuesta supone la existencia de una especie de caldera en las entrañas del animal. Una caldera que, en su opinión, era capaz de pulverizar la materia ingerida. Estamos en las entrañas del Brontosaurus y aquí encontramos la solución al misterio de los inexistentes molares. Observen esto. En el centro de las entrañas tenía una molleja de 200 kilos, una parte musculosa del estómago dedicada a la trituración. ¿Cómo sabemos que el Brontosaurus tenía una molleja? Bien, el cocodrilo es un pariente del Brontosaurus primitivo y los cocodrilos tienen molleja. Los que son parientes evolucionados del Brontosaurus, las aves, tienen molleja. Y además, están estas otras pruebas. Piedras pulidas encontradas en las cavidades de las costillas fósiles del Brontosaurus. Estas piedras ejercían la función de los molares, triturando los materiales ingeridos hasta convertirlos en polvo digerible. Pero los huesos de dinosaurios se han encontrado en sedimentos de lugares rocosos. ¿Cómo demostrar que las piedras están relacionadas con los huesos? Por la sombra del sonido. Estamos en las excavaciones donde se descubrió el esqueleto de uno de los más gigantescos animales jamás encontrados. El doctor David Gillette y sus colegas usan los equipos más recientes de alta tecnología al servicio de los buscadores de dinosaurios, el descargador sísmico. La luz proyecta sombras como lo hacen también los sonidos. El ruido producido por el descargador sísmico crea en los huesos de dinosaurio y en otras formaciones sombras que se reflejan en los micrófonos instalados en el subsuelo. Una computadora analiza las imágenes cambiantes de las sombras para crear una imagen del objeto que está bajo tierra. El esqueleto encontrado es fascinante. El doctor Gillette y su equipo lo llamaron Seismosaurus, lagarto que causa movimientos sísmicos. Antes del descubrimiento del Seismosaurus, el esqueleto más grande correspondía al Diplodocus. Doctor David Gillette. El Seismosaurus es algo más que una vez y media más largo que el Diplodocus. El Diplodocus medía 29 metros de longitud. El Seismosaurus probablemente procesaba cada día una tonelada de plantas. Faltan todavía muchos años de investigación para entender bien a los dinosaurios, pero ya se ha establecido la relación entre huesos y piedras llamadas gastrolitos. Hemos encontrado unos 150 gastrolitos en la parte delantera del cuerpo, todos desparramados desde el buche que estaba en esta posición. Un conjunto de gastrolitos desparramados de esta manera y otro de esta otra en la que trabaja Wilson. Es la primera vez que los científicos han observado una relación estrecha entre las piedras y los huesos de las costillas. Pensamos que los gastrolitos más grandes tienen un diámetro mínimo para poder atravesar su garganta y nos imaginamos la sensación plúmbea que producirían en el animal al penetrar por las vías digestivas. Era una historia interesante hasta que nos dimos cuenta de un problema. El problema consistía en que, en el conjunto de gastrolitos, había uno que era 4 o 5 veces mayor que los otros. Es tan grande que, en mi opinión, constituye una probabilidad muy seria de que fuera la causa de la extinción de este individuo en particular, de este Seismosaurus. Este gastrolito es tan grande que cuando el animal se lo tragó, le obstruyó la garganta hasta producirle la muerte. ¿Qué tipo de plantas pudo aguantar la voracidad de unas máquinas devoradoras tan insaciables? Debían ser plantas que se reprodujeran rápidamente con una proporción muy alta de supervivencia. Los registros fósiles muestran que ese tipo de plantas comenzaron a aparecer hace 130 millones de años, justamente a comienzos del Cretácico, las flores.
Lo que estamos viendo en la pantalla es una de las flores más antiguas que conocemos en los registros fósiles. Tiene una antigüedad de 95 millones de años. Una de las características más fascinantes de esta flor es que está tan bien conservada que podemos relacionarla con un grupo moderno de flores. Esta en particular se relaciona con el laurel, con el cinamomo y con los aguacates. En el primer Cretácico se originó el primer gran estallido en la evolución de las flores. Pronto fueron formas dominantes entre otras especies de plantas. ¿Puede haber una conexión entre esta expansión dominante de las flores y el resurgimiento de especies nuevas de dinosaurios? ¿Estas nuevas especies ramoneadoras de plantas bajas eran capaces de triturar amplias superficies de vegetación hasta dejar el suelo yermo? Las plantas tuvieron que evolucionar hacia formas que les permitieran una rápida reproducción. Estas características son la esencia de las flores. Los científicos creen que este es un ejemplo de coevolución. Surgieron a la vez nuevas especies de animales y nuevas especies de alimentación. A finales del Jurásico, estos nuevos animales con sus anchos hocicos o sus picos afilados tenían características ideales para cortar y arrancar las nuevas plantas. Había llegado el momento del dominio de los grandes ramoneadores como el Brontosaurus y el Stegosaurus. Armados de mandíbulas como tenazas, eran voraces segadores de las plantas de crecimiento a poca altura que se extendieron a comienzos del Cretácico. Uno de estos animales con más éxito en su adaptación terrestre fue el Iguanodon. En el Real Instituto de Ciencias Naturales de Bruselas, el doctor David Norman los está estudiando. Este es el iguanodón. Vivió a comienzos del Cretácico y por alguna razón fue un animal enormemente abundante. Sin duda, uno de los más abundantes que vivió en ese periodo de la historia de la Tierra. Como ven aquí, no está restaurado correctamente. La columna vertebral debía ser más horizontal. Debió ser un ramoneador de plantas bajas. Pudo ramonear las partes bajas de los árboles, los helechos y la vegetación a ras del suelo. Pero se alimentaba de estas plantas de una manera realmente única. Había desarrollado una técnica de procesar los alimentos que ningún otro reptil había desarrollado. La masticación. El Instituto de Ciencias Naturales ha restaurado un grupo de iguanodón que se encontró en una mina belga en el siglo XIX. No se encontraron gastrolitos junto a sus huesos, por tanto, debían digerir sus comidas de otra forma, probablemente como nosotros. ¿Podía masticar el iguanodón? ¿Con qué mecanismo? Veamos este cráneo para saber lo que nos indica. En el extremo anterior de las mandíbulas hay un pico muy afilado, con los bordes muy deteriorados. Era el mecanismo ideal para cortar trozos de vegetación. Detrás se encuentra esta larga hilera de dientes poderosos con sus bordes muy desgastados. Son dientes ideales para triturar y machacar una planta. Y hay algo aún más importante, quizá. Los dientes están metidos en los lados de las mandíbulas, dejando este espacio muy ancho en los lados de la cara. Este espacio estaba casi seguro cubierto de carne y músculos. Formaría una mejilla para impedir que la comida, una vez cortada, se cayera por los lados de la cara, justo detrás de los dientes. Hay un trozo de hueso aquí. Era la zona donde se acoplaban unos músculos poderosos que bajaban desde un lado de la cabeza, desde estos espacios de aquí, hasta la mandíbula inferior. Estos músculos proporcionaban al animal la capacidad de dar mordiscos terroríficos. La única posibilidad de suplir la capacidad perdida de triturar alimentos era la habilidad de triturarlos entre los dientes. Para hacer esto, es necesario ser como un mamífero, como nosotros, porque los mamíferos tienen músculos específicos en sus mandíbulas para mover la mandíbula inferior arriba y abajo, y a un lado y a otro cuando mastican. Si observan atentamente este cráneo, verán una ranura, una especie de gozne, que cruza el lado de la cara, pasado el ojo, hasta la punta de la cabeza, aquí. Esto facilita que la región de la mejilla se mueva adentro y afuera cuando la mandíbula inferior del animal sube y baja al masticar.
Este mecanismo fue la innovación vital que permitió a los dinosaurios masticar eficazmente las plantas que ingerían. Esta fue la clave para la evolución de este poderoso grupo de ramoneadores durante el Cretácico. En el Cretácico, no solo los dinosaurios habían desarrollado anatomías complejas y sofisticadas, también estaban sus contemporáneos voladores, los pterosaurios. Jeremy Raynor, de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, estudia el vuelo de los pterosaurios y, como están extinguidos, tiene que buscar modelos en otra parte. Uno de los problemas al estudiar pterosaurios es que solo los conocemos por restos fósiles. Es difícil conocer con certeza cómo vivían, qué hacían, cómo volaban, pero podemos deducir su manera de volar y los objetivos que eran capaces de alcanzar observando a las aves actuales y a los murciélagos. Al estudiar a las aves, se ha comprobado que volar es difícil. Solo se puede conseguir si se tiene un tamaño apropiado, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Es necesario tener mucha energía disponible y la capacidad de mover las alas de una manera controlada. Después de resolver estos problemas, se tienen todas las ventajas de un animal volador. La estructura del esqueleto de los pterosaurios sugiere que el mecanismo de sus alas era muy parecido al de las aves. Con todo, para tener certeza, Raynor analiza con gran precisión el mecanismo aerodinámico del vuelo de las aves. ¿Cómo lo hacen exactamente? Analizando las secuencias del batir de las alas, hace un mapa de los sutiles movimientos en espiral de una gaviota en pleno vuelo. Cuando un pájaro o un murciélago vuela, su problema consiste en que el animal tiene que empujar el aire hacia atrás y hacia abajo, hacia atrás para que el aire empuje al animal hacia adelante, como una fuerza propulsora, hacia abajo para que el aire soporte el peso del animal. Esta es una película del vuelo lento de una gaviota. En la primera secuencia de su batir de alas, hacia abajo, las alas permanecen estiradas, muy extendidas. Luego aparecen formando una superficie plana, muy aerodinámica. En su batir hacia arriba, las alas cambian ligeramente de forma, permanecen planas, pero con una ligera flexión, de tal manera que las puntas de las alas no están tan separadas del cuerpo como lo estaban cuando batían las alas hacia abajo. Haciendo esto, el animal puede soportar su peso en todo el proceso, pero aún necesita un empuje hacia adelante. La estructura fascinante del ala de un pterosaurio consiste en el hueso muy largo de un dedo que se extiende hasta la punta de las alas. Cuando volaba, el ala cambiaba su forma y lo conseguía gracias a la flexión acentuada de su muñeca. Tenemos también huellas de fibras encajadas en las alas, formando haces largos que actuaban como las plumas de las aves y daban a las alas una estructura aerodinámica. Evidentemente tenía que ser así. Si el pterosaurio no hubiera tenido algo así y hubiese tenido simplemente una membrana, un ala elástica y fina, no habría podido soportar las fuerzas aerodinámicas, no habría podido volar. Raynor ve los pterosaurios como unas máquinas voladoras, poderosas y eficientes. De hecho, hacia el Cretácico, algunos pterosaurios habían alcanzado un tamaño semejante a los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Mientras en el aire los pterosaurios aumentaban su tamaño, en tierra los dinosaurios estaban economizando su envergadura. Aquí, en las colinas del norte de Montana, Jack Horner estudia las versiones más pequeñas de dinosaurios con la ayuda de un grupo de voluntarios. Cuando tenía 7 años, Horner encontró su primer hueso fósil en el rancho de su familia en Montana. Desde entonces se sintió fascinado por estos estudios. ¿Qué es esto? Un hueso. ¿Qué tipo de hueso? Una tibia. ¿De qué? De un hadrosaurus. ¿Es de una cría? No. Exacto, es un dinosaurio adulto de pico de pato. Sí. ¿Vivía aquí? Sí. ¿Murió aquí? No. ¿Cómo lo sabes? Porque si hubiera muerto aquí, tendríamos todo su esqueleto completo en este lugar. Correcto, está muy esparcido. Sabes más de lo que te crees. Pero no solo son los profesores y los estudiantes los que buscan huesos. Marion Bradwell tiene una tienda de rocas en Vinum, Montana. Para surtir su tienda, busca rocas, especialmente rocas con huesos fósiles.
Un día en la primavera de 1978 se tropezó con algo que jamás había visto antes en esta zona. Bajé por la colina y cerca de aquí encontré unos huesos grandes. Yo pensaba que había pasado muchas veces por aquí, pero tal vez no fuera así. Estaba muy excitada. Era un pequeño y extraño lugar de forma circular. Ahora parece diferente, totalmente diferente de lo que era. Arriba había unos pocos huesos pequeños desparramados. Eran huesos muy diferentes a los que había visto en esta zona. Ese mismo año, 1978, Jack Horner aprovechó las vacaciones de verano en la Universidad de Princeton para irse a buscar huesos con su amigo Bob McKellar. Como hacía habitualmente, su primera visita fue a la tienda de rocas de Marion Bradwell. Había oído que Marion necesitaba ayuda para identificar unos huesos fósiles. Íbamos en busca de huesos y Marion tenía muchos fósiles en la tienda. Muchos estaban mal catalogados. Se los identificamos y Marion se sintió muy agradecida. Me preguntaron si tenía más huesos para ver. Yo les dije, hemos encontrado algunos huesecillos en la colina, pero no sabemos lo que son. Los miré y seguro que puse cara de sorpresa. Preguntamos a Bob. Bob, ¿sabes lo que estoy pensando? Bob contestó, sí, sé lo que estás pensando. Horner estaba nervioso. Los dos estábamos nerviosos. Pero nos encontrábamos en una tienda cuyo negocio era vender. Así que tuvimos que contener nuestra excitación. Yo pensé para mí, aquí hay algo. Tengo que averiguar qué es. Bob cogió una pequeña dentadura con dientes, la miró y se quedó con la boca abierta. Me dijo, tienes razón, Jack, esta es una cría de dinosaurio. Yo pregunté, ¿cría de dinosaurio? Sí. Estábamos excitadísimos. 12 años después, una investigación minuciosa, centímetro a centímetro, se llevó a cabo en estas colinas de Montana. Cuando vinimos aquí la primera vez, vimos la colina en la que Marion había recogido los trozos de 4 esqueletos. Bob y yo comenzamos a excavar y encontramos centenares de huesos pequeños. Así que nos preparamos para hacer una excavación minuciosa, centímetro a centímetro. Hallamos restos de 15 crías de dinosaurio. Después de examinarlas, concluimos que eran todas de la misma especie y que nos encontrábamos ante un nido de dinosaurio. Los descubrimientos de Horner proporcionaron indicios de la vida diaria de los dinosaurios. Hasta entonces no había señales de que los dinosaurios fueran distintos de las tortugas y de las ranas, cuyo comportamiento con los huevos es ponerlos y dejarlos. Sin embargo, aquí Horner halló pruebas de nidificación de dinosaurios y de otros tipos de comportamiento social. Aquí se puede ver un conjunto de nidos de Mayasaura. Donde está la barra de acero hay uno. El de 1978. A unos 10 metros hay otro, y a 8 metros, a la derecha, hay otro. Hay 7 nidos clasificados, todos encontrados aquí, y posiblemente hay uno más. Cuando comenzamos a encontrar esto, nos dimos cuenta, en primer lugar, de que los dinosaurios aparentemente nidificaban en colonias. Y también caímos en la cuenta de que los nidos estaban separados unos de otros unos 8 o 10 metros, que es la longitud de un mayasaura adulto. Parece que las colonias eran relativamente densas, muy parecidas a las colonias de pájaros, en las que la distancia entre nidos equivale a la longitud del cuerpo del animal. En un acantilado de Montana azotado por el viento, Horner y su equipo colocan sus tiendas al estilo de los nidos de los dinosaurios. Investigando el terreno, Horner comienza a deducir las señales que nos indican los restos de cáscaras y de las crías recién nacidas.
Para encontrar esta cría de dinosaurio, cáscaras y cosas así, hace falta un análisis minucioso del terreno. Lo que tenemos aquí es un lugar en el que hemos encontrado relacionados embriones de dinosaurio y cáscaras de huevo. Algunos pensamos que se trata de crías recién salidas del cascarón, al ver dinosaurios que tienen una longitud de 40 a 45 centímetros y vértebras y huesos de tamaño literalmente microscópico. Los fragmentos más grandes de huesos hallados en Montana se han llevado al Museo de las Rocosas para que los examine Horner. Resulta ser restos de una colonia de dinosaurios perteneciente a una especie que había desarrollado picos anchos y planos, como los patos, cuya función era aprovechar al máximo la vegetación que crece a ras del suelo. Este es el cráneo de un dinosaurio adulto de pico de pato, el dinosaurio Mayasaura. Este individuo, creemos, tiene aproximadamente cuatro años y medio. Este es un cráneo de un individuo que tiene alrededor de 3 semanas. Son pruebas de que, más allá de una duda razonable, los dinosaurios cuidaban de sus crías, nidificaban. Del conjunto de toda su investigación, Horner logra reconstruir una imagen de la vida de los dinosaurios, estos cuidando de sus crías. Tenemos claves realmente interesantes sobre el comportamiento de los dinosaurios, estudiando las pruebas sobre la localización de sus nidos. No podían moverse mucho. No podían levantarse y echar a correr. Es posible que pudieran ponerse de pie y caminar un poco, probablemente tambaleándose, pero no podían dejar el nido y buscar su propio alimento. Toda esta información nos lleva a la conclusión de que la madre o el padre dinosaurio llevaba la comida a sus crías. Estas pruebas de nidificación y del cuidado de las crías llevaron a Horner a llamar a estos dinosaurios Mayasaurus, lagartos con sentido maternal. Este comportamiento social de los dinosaurios, preocupándose por sus hijos, poniendo los nidos juntos, nos lleva a pensar en el comportamiento social de otros animales como los pájaros. Horner, que había notado similitudes entre los dos grupos, ha venido al Refugio Nacional de Bowdoin, en Montana, para obtener información del director del refugio, Gene Scheib. Los pájaros y los dinosaurios anidan para proteger e incubar los huevos tan frágiles. Un estudio más profundo de los hábitos de nidificación de estos animales ha conducido a perspectivas interesantes. Horner tiene indicios de que los dinosaurios usaban los mismos lugares para poner sus nidos año tras año. Estos hallazgos nos hacen pensar en un animal sorprendentemente social, un reptil que vivía y viajaba en grupos organizados. Al encontrar los huevos, dedujimos que los dinosaurios metían sus huevos en sedimentos. Al estudiarlos, notamos que había una depresión, como un cuenco, y que los huevos estaban allí. Pero no podemos asegurar la existencia de un túmulo. ¿Incubaban los huevos sobre este sedimento? Creemos que a lo mejor tapaban los huevos con vegetación, para que las raíces les dieran calor en la incubación. Los polluelos romperían la parte superior del cascarón y saldrían después de que se hubiesen quitado las ramas. Horner piensa que las crías permanecían en grupos dentro de la colonia como los pájaros actuales que nidifican en el suelo. Los padres los alimentaban y los protegían. Parece que los dinosaurios vivían probablemente en pequeños grupos o manadas. Las crías quizá estaban bajo el cuidado de unos pocos adultos.
Parece que los adultos también los defendían. Las especies de hadrosauros, probablemente, podían emitir sonidos que amedrentaban a los depredadores y que también alertaban a las crías. Quizás se agruparían para repeler las amenazas de los terópodos carnívoros. Los dinosaurios, por lo que sabemos, alcanzaron su máxima expansión en el Cretácico tardío. Fue la época en que los dinosaurios alcanzaron mayor diversificación, la época en la que encontramos pruebas de que los dinosaurios vivían en grandes colonias de nidificación, alimentando a sus crías al menos algunas especies. También tenemos indicios de que se comunicaban unos con otros. Después de la nidificación, tenemos pruebas suficientes de que emigraban en gigantescas manadas o en rebaños, si se prefiere llamarlos así. Manadas de dinosaurios, rebaños de dinosaurios. La imagen sugiere las estampas de los búfalos atravesando las praderas del oeste o el paso de los ñus por las llanuras del Serengeti en África. ¿Es esto posible? Aquí se encuentran pruebas dramáticas de que esta imagen es cierta. En el Parque Provincial de Dinosaurios, en Alberta, Canadá, Phil Curry, del Real Museo Tyrrell, en Drumheller, está excavando en uno de los yacimientos más ricos del mundo en fósiles de dinosaurio. Las rocas de finales del Cretácico comprenden un periodo de 2 millones de años de la historia de los dinosaurios. Se han extraído de ellas más de 300 esqueletos que se hallan repartidos por todos los museos del mundo. En estas rocas, Curry ha encontrado 35 especies distintas de dinosaurio y en una de ellas se evoca una historia muy especial. La cantera, situada en medio del acantilado, es una excavación de un yacimiento de huesos encontrado en los años 70. El yacimiento estaba constituido por la acumulación de huesos a lo largo del fondo de un riachuelo. El río se extendía desde donde estábamos nosotros hasta la cara de aquella colina lejana, unos 90 metros o así. En el yacimiento suelen encontrarse hasta 60 huesos por metro cuadrado. Calculamos que habrá entre 20.000 y 30.000 huesos. Los huesos pertenecen a muchos individuos. Están mezclados. Hay clases y tamaños diferentes, todos juntos. Por ejemplo, hay huesos de animales que solo tendrían una longitud de metro o metro y medio, y otros son huesos de individuos grandes que medirían 6 metros de longitud. Casi todos los huesos, entre el 85 y el 95%, representan una sola especie llamada Centrosaurus. Se trata de un dinosaurio cornudo. Ustedes quizá se hallen más familiarizados con sus parientes más próximos, los Triceratops. El Triceratops es un animal con dos cuernos largos sobre los ojos y uno corto sobre la nariz. El Centrosaurus tiene los cuernos al revés, dos cuernos cortos sobre los ojos y uno muy largo sobre la nariz. Los huesos son bastante recientes, no muestran mucho deterioro. Sin embargo, a muchos les faltan las puntas. Este hueso, por ejemplo, se ha roto de una manera peculiar. La fractura es en espiral a través del hueso en vez de romperse recto como podría esperarse. Esto indica que era un hueso muy tierno cuando se rompió. Con todos estos indicios, Curry elaboró una historia terrible. Una manada de 400 o 1000 ejemplares de centrosauros intentó cruzar el río en plena crecida. Una manada de ñus intentando hacer lo mismo nos revela lo que pudo suceder a los centrosauros. Thank you.
Individualmente eran, probablemente, buenos nadadores, pero en grupo se obstaculizarían unos a otros. Muchos caerían al agua y se ahogarían. Los animales ahogados flotarían corriente abajo y se acumularían en los bancos de arena o en los recodos del río, como en este caso. Y al disminuir la crecida del río, las reses muertas quedarían al descubierto y se secarían en los bancos de arena. Pronto acudirían los carnívoros, grandes y pequeños, para devorar los cadáveres. Phil Curry describe una escena increíble. Una gigantesca manada de centrosaurus moviéndose por las llanuras, pero no todos los científicos tienen la suerte de encontrarse con una manada entera conservada en restos fósiles. Sabemos, sin embargo, que el centrosaurus no era el único en agruparse en manadas. Parece que Triceratops, su primo más famoso, hacía lo mismo. El paleontólogo David Fastowski. Si viéramos un Triceratops vivo, nos encontraríamos ante un animal grande, del tamaño del bisonte más grande o de un rinoceronte. Andaría sobre cuatro patas y tendría una cola pequeña, tendría tres cuernos, dos sobre los ojos y uno sobre la nariz. El Triceratops era uno de los últimos ejemplares de la época de los dinosaurios. Era el miembro más grande de su familia. En la época de los dinosaurios podríamos ver manadas de Triceratops vagando en estos parajes. Animales como el Tyrannosaurus rex eran muy raros, sin embargo los de pico de pato eran muy comunes. En los últimos 10 millones de años del periodo Cretácico, dinosaurios como el Tyrannosaurus rex y el Triceratops se encontraban entre los 112 grupos de dinosaurios que se encontraban en pleno apogeo, poblaban toda la Tierra. En ese mundo, colonias de hadrosaurus y mayasaurus hacían sus nidos y cuidaban sus crías. Los océanos rebosaban de vida con dragones marinos como mosasaurios e plesiosaurios, similares a delfines. Por los cielos volaban los pterosaurios y pequeñas aves de plumas. En toda la superficie de la Tierra crecía una vegetación exuberante. Por las llanuras, el estrepitoso galopar de innumerables manadas de ceratopsios levantaba nubes de polvo en sus emigraciones en busca de comida. Tras las colinas, el Tyrannosaurus rex vigilaba el paso de sus posibles presas. Y entonces, en un instante, medido en términos geológicos, el planeta entero se convirtió en un gigantesco cementerio en el que quedaron sepultados animales en apariencia indestructibles. Durante 160 millones de años, los dinosaurios habían sido los animales mejor adaptados que jamás había existido. Su desaparición hace 65 millones de años es uno de los misterios científicos más impenetrables. ¿Qué sucedió? ¿Se produjo un cambio en el clima de la Tierra, una enfermedad, aumentaron las erupciones volcánicas o fue algo totalmente diferente? La teoría más reciente, que ha provocado una viva controversia, habla de cuerpos celestes, incendios generalizados y de un pozo de petróleo que no era tal. Si esta teoría fuera cierta, alteraría nuestras ideas sobre cómo llegamos los hombres a convertirnos, a su vez, en los señores de la Tierra.